La persona puede autoevaluarse para tomarlo como punto de partida de la estrategia de mejoramiento que propongo. Primero, ¿de dónde viene mi seguridad o mi inseguridad? Y eso es la autoevaluación. Y segundo, ¿qué puedo hacer para superar esas fuentes de inseguridad? La autoevaluación es muy sencilla. Marco los cuatro factores que determinan la seguridad personal: autoestima, autoimagen, autoconcepto y competencia sexual. ¿Cómo estoy de autoestima? ¿Cómo estoy de autoimagen? ¿Cómo estoy de autoconcepto y cómo estoy de competencia sexual? Evidentemente, yo soy de los que creo que nunca deberíamos ponernos un 0, pero tampoco deberíamos ponernos un 10. Entonces la persona se pone un 6 en autoestima, un 7 en autoimagen, un 8 en autoconcepto, un 8 en competencia sexual. Bueno, pues ya sabe, por su propia autoevaluación, él mismo ya sabe que su zona frágil es la autoestima, porque él mismo se ha puesto un 6. Y entonces se trata de ver cuál es el origen de este déficit, de esta puntuación a la baja. Si la infancia no ha sido suficientemente cálida en afecto emocional, la autoestima es una de las cosas que normalmente podemos tener más frágiles. Pero luego eso se corrige en función del refuerzo positivo que vamos recibiendo en todo lo otro. Y a veces el gran trauma no está en tener un déficit de autoestima, sino curiosamente personas que han tenido una buena autoestima y a partir de entrar en un circuito más amplio que la familia, la escuela y la sociedad, empiezan a tener cuestionamientos de esa percepción que tenían ellos mismos de ser valiosos. A través de tres herramientas. Primero me evalúo. Y a partir de que me evalúo, empiezo a trabajar para mejorar mi autoevaluación. Y esa estrategia tiene tres herramientas. Primero, diálogo interior. Segundo, conductas de autoafirmación. Y tercero, sufrimiento productivo. Diálogo interior, ¿qué es? Entender en un diálogo interno las causas y el origen de mi problemática. Con ese diálogo interior, yo decido lo que he de hacer para ser como quiero ser y lo que he de cambiar para mejorar. Y entonces a eso le llamo conductas de autoafirmación. Todo aquello que hago para ser como quiero ser, para ir hacia donde quiero ir, para ganar congruencia, para desarrollar el adulto, es una conducta de autoafirmación. Y luego queda un tercer factor, el sufrimiento. Porque en la vida los buenos momentos son para disfrutarlos y los malos para aprender. La persona no aprende porque sufre, sino que aprende si saca consecuencias positivas de lo que sufre. Si dialogo conmigo mismo, desarrollo conductas de autoafirmación y positivo el sufrimiento, me convierto en terapeuta de mí mismo y en amo de mi propio destino.